yo pienso que hay una tendencia en el periodismo para hacer cada vez más análisis, porque la noticia se ha hecho genérica e incluso autogenerado a través de medios sociales. Y los medios establecidos, digamos, profesionales, tienen que añadir valor cada vez más, y el análisis es una de las formas de hacerlo. Es decir al lector qué significa, por qué importa, qué es el contexto de una noticia y qué indica para el futuro, digamos, ¿no? Es lo que hacemos todas las semanas en diversas formas en The Economist, ¿no? Y lo hemos hecho por mucho tiempo. No, yo pienso que hay que mirar hay que usar una serie de fuentes distintas, ¿no? O sea, no hay sustituto de estar en el lugar, digamos, ¿no? Y viajar, ¿no? Y hablar con la gente que están directamente afectados por un problema. Pero también hay que recurrir a fuentes de estudio más sistemático, digamos, sea informes de organizaciones internacionales o think tanks nacionales, sea expertos, sea libros académicos incluso, o sea libros o académicos, ¿no? Y tratar de entender por qué se da un problema y qué son sus dimensiones y cómo se podría solucionar. En el análisis hay que tener mucha disciplina en la redacción y no mandar rollos. Hay un lugar para la opinión y el juicio en el análisis, pero el análisis tiene que partir de los hechos y los datos y las interpretaciones de esos hechos y datos. Hay que tener mucho respeto y rigurosidad en el tratamiento de los hechos y los datos, ¿no? Y hay que redactar con disciplina de explicar bien y no asumir que el lector sabe de lo que uno está escribiendo. Hay que explicarlo, pero no mandar rollos.